Bueno, pues esta exposición viene a colación de ser el 30 aniversario del Instituto. Teníamos en mente hacer alguna cosa especial abierta a la localidad, claro, porque al fin y al cabo somos un centro educativo de Arandel de Duero, entonces, aunque estemos allí perdidos en el campo. Y entonces pues se nos ocurrió, le dimos muchas vueltas, no sabíamos muy bien qué hacer y de repente, porque haces también con Julia, hablando con ella en Cultura, que queríamos una sala para hacer una exposición sobre el instituto y demás. Y claro, con el tema de protección de datos pensamos fotos, cosas, digo ya, este tipo de cosas ahora están como muy... Y de repente se nos ocurrió decir, bueno, tenemos dentro del instituto, aparte de un bachillerato de artes que ya todo el mundo sabe y demás, tenemos una serie de obras de arte contemporáneo que fueron premiadas en su tiempo cuando hubo este concurso de pintura que empezó en el 1994 y acabó en el 2003. Entonces, digo, estos cuadros que los vemos nosotros todos los días, que son un lujo para la vista, que son premiados, o sea, en un concurso que era internacional. O sea, que en las bases del concurso estaba que el ganador se quedaba en el centro. Digo, ¿por qué no enseñárselo a toda la gente de Aranda y quien quiera venir a vernos? Y salgan de su casa y les podamos contemplar gratuitamente todos los grandinos. Yo creo que es... Y de ahí surgió la idea. Y de paso, como nos dieron la sala grande ante esa idea, nos dieron la sala grande. Y decidimos aprovechar pues también para exponer trabajos de antiguos alumnos y de los alumnos de este año de arte, de las cositas, bueno, o cosazas que hayan ido haciendo. Entonces, bueno, pues es lo que empezamos a compartir con toda Aranda hasta el día 15 de junio. ¿Aproximadamente cuántas obras habéis conseguido reunir, aproximadamente? Las premiadas eran 10, que son estas 10 que veis en esta pared. Fueron un concurso que era un concurso, imaginaros, muy trabajoso. Antiguamente no se veían primero las piezas por internet, o sea, tenían que venir, venían los cuadros, se desplegaban, se recibían en el centro, se tenían que guardar, luego el jurado y luego hacer el veredicto y luego volver a empaquetar todas las obras y volverlas a enviar. Eso era un trabajo ímprobo. Entonces, claro, tenemos 10, o sea, 10 obras, que son estas que veis aquí. Y luego, contando las demás, pues no te podría decir, porque son los profesores de dibujo los que han ido, y venga, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Al final, piezas aquí hay más de 60. Más de 60. ¿Cómo se celebrará el concurso de pintura rápida de Vela? ¿Para cuándo estaba previsto? Está previsto para el 12 de junio. Perdón. Ahí, eso. Es que me pongo a hablar con ella si me... El concurso será el 12 de junio. Las bases del concurso están en la página web del Instituto y es Vela Zanetti en Google y aparece y está en portada para que se vea bien todas las unas bases de pues, concurso. También las hemos publicado por Twitter. Si buscáis y es Vela en Twitter también están allí las bases publicadas. Y esperamos que sea un éxito porque al fin y al cabo no sé por qué acabamos siempre con la pintura o con el arte en general en nuestro instituto. Parece ser que es como... Sin querer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y al final, el arte como que nos llama, yo creo que es una identidad de nuestro centro. ¿Finalizaríamos ya los actos del 30 aniversario? Sí, yo creo que oficialmente sí, luego pues tendremos al final pues una pequeña comida entre todos el último día y demás, ya una cosa más personalmente despedida de algunos jubilados que tenemos, que se nos van, queridos, que se nos van del centro, pero sí, como colofón a los actos del año sería esta exposición que espero que a todo el mundo que se pase por aquí le guste y la disfrute como nosotros la disfrutamos.